pues estoy yéndome a mi viaje a Indonesia. Oh, ya. Yeah. Hello, you cut in here. Okay. Voy a tomar una limusina para el aeropuerto de Hong Kong. Está súper bonito el cielo, de verdad. Qué padre. Sí, está el clima súper nice. Saluditos de Shenzhen. La vez pasada perdí el vuelo a Japón, así que esta vez me vine con bastante anticipación. Son las 8 y media, el vuelo sale a las 12 y media, o sea, te va a faltar 4 horas y media. Bien por mí. Les cuento que estoy aquí en Ubud, en Bali, y descubrí este lugar, si está súper mal. Vean cómo están los muebles. Súper mágico. My shoes, I live here. Yes. Chicken is this is magic, it's too mystical. No, el sueño. ¿Estás haciendo piso? No, pues a mí sí me hace falta un acompañante para estos lugares. La verdad. Para el yoga retreat no, pero esta vez ya no sabía que era tan romántica la cuya. Sí, está súper lindo. ¿Verdad? Pedí una ensalada, es que no encontré un restaurante para cenar, ya está todo cerrado. Chequen este lugar, bueno, primero chequen mis calcetines. Y esa es la ensalada de mi cena, y este tiene flores, o sea, ¿ya vieron? Está increíble. Esto es mi cena, una ensalada súper rica, y acá trae su aderezo. Y estaban los asientos aquí. Ahorita mis amigos de unos de Brasil ya se fueron. Y sé que es súper tarde y no debería estar en este lugar. Son las 3. Pero llegué muy tarde, muy tarde. Está bien bonito. Es un lugar mágico. Es súper especial. Y me encanta. Estoy así como bien chilling. Aquí, me myself and I. Qué bonito. Súper feliz. Hola amigos, miren lo que estoy comiendo en Bali, una súper ensalada, y es bien tarde, por eso mis ojos se ven bien hinchados. Llevo despierta muchas horas desde el viaje de Hong Kong y luego a Shenzhen, perdón, Hong Kong y luego a Bali, y luego de Bali a Ubud, pero está súper padre aquí, este lugar. Está padre. Está así como bien hippie, hipster, como mi estilo boho. No, no hippie, como boho style. Vean. ¿Quién quisiera ir a Bali? Denle un like a este video. Me encanta, estoy así como bien chilling, como bien feliz. Está fascinante en este lugar, amigos. Estoy así como mi lugar, ¿sabes? Feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz. Una amiga, my bestie, dice que me quedé a vivir aquí. Pero este lugar es súper rural, o sea, no crean nada de torres, o sea, no existe un edificio más de 2 pisos. Y vean las motocicletas. No hay los autos. Pero bueno, imagínense que con el salario de vivir en una ciudad como Shenzhen, uno vive aquí fácil. Yo creo que lo que un mes se puede vivir en China, aquí se puede vivir 4 meses, yo pienso, algo así, ¿no? O sea, Shenzhen, lo que cambió en el caso que me alcanza a veces para unas cuantas comidas, así que ya, podría ser. Está padre. Ya conocí 2 amigos hasta hoy. Estoy súper feliz. Estoy muy cansada, así que me voy a ir a dormir pronto, porque mañana va a ser un gran día, en eso empezar mis clases de yoga.